Hola, pedacitos de kimchi, yo soy Gisela y este 2018 quiero darles la bienvenida al canal. Este es nuestro primer video. La verdad es que tenía otro video donde iba a poner un poquito de mi Navidad y de Año Nuevo y así, pero ya era muy tarde y creo que pues grabé muy poquito Navidad y en Año Nuevo, entonces creo que no estaba tan padre. Entonces decidí mejor esperarme para empezar con un video más de el 2018. El día de ayer me llegó un paquete que yo estaba esperando desde hace como 2 semanas. La verdad es que es un paquete que me mandaron de China y me contactaron de una de estas tiendas que venden ropa desde China y me dijeron: oye, mira, queremos enseñarte nuestra ropa. Primero que nada quisiéramos que vieras la ropa que tenemos, la página, para que veas si hay algo que te gusta y pues si te gustaría colaborar con nosotros, ¿no? Entonces ellos me mandaron este correo y yo me metí a su página y de hecho tienen página y una aplicación y la verdad es que me gustó lo que vi. Ustedes saben que mi estilo es como muy relajadillo, pantalones como al tobillo, chamarras, sudaderas, playeras y tenis, y me gustó el estilo de la ropa que tenían. Entonces yo les contesté y les dije: va, me gusta lo que tienen, y sobre todo porque, bueno, usualmente en estas tiendas a veces tienden a tener como que muchas veces la ropa que es como de tallas más grandes es como un poco más aseñorada o así, y a veces no está tan padre, ¿no? Como que lo más padre siempre es en tallas más chicas. Pero yo vi las tallas y la verdad es que me gustó el estilo, así es que decidí pedir unas cositas. Ay, perdón. Pues me llegaron, tomando en cuenta que fue el pedido, lo hice un poquito antes de Navidad. Las cosas llegaron bastante rápido porque se atravesaron Navidad, Año Nuevo y, bueno, en México Día de Reyes, que son como puras vacaciones de fin de año, ¿no? Entonces, les voy a enseñar lo que me llegó. Estoy muy emocionada. Tengo una cosa que es mi cosa favorita y se las voy a enseñar. Bueno, eso se las voy a dejar hasta el final. Tomemos en cuenta que en ninguna de estas tiendas de ropa había yo pedido nunca un pantalón de mezclilla, porque las tallas siempre son muy chiquitas. Entonces, como que a veces te dicen extra grande y tú dices: ah, bueno, pues sí. Y te llega y la extra grande es una talla chica en México. Entonces, esta vez aproveché porque tenían tallas gigantescas. O, bueno, parecen tallas gigantescas, pero en realidad son tallas, pues, no sé, 36, 38 de México y pues... Bueno, pedí un jean. Es la primera vez que pido un pantalón de mezclilla. Me gusta mucho porque llega abajito del tobillo y miren, es de esos que son como rotos. La mezclilla es como que se hace así, miren. O sea, si lo ven muy chiquito y dicen: no me queda, se hace más grande. Es muy suavecita la mezclilla y se siente bien. Ya me lo probé y todo, y la verdad es que se siente bien y me gusta porque tiene bolsas de verdad. No me gusta cuando los pantalones solo tienen como bolsas falsas. La siguiente es, miren, una chamarra gigantesca. Una chamarra que tiene un cierre que se cierra todo completo, por si no quieres que te vean así como la cara. Por dentro es como telita, como algodón, y por fuera se siente un poco como tipo gamuza o así. Y está muy padre. Una vez, hace tiempo, me compré una playera rosita y me gustó mucho. Pensé que no me iba a gustar cómo se me iba a ver, pero ya le traía ganas a algo rosita y sí me gustó, y por eso decidí esta vez comprarme una sudadera. Miren, está padre porque trae su gorrito y trae unos cordoncitos negros. Y esta sí es como de, pues, gamusita, como de peluchito. Y aquí al lado trae como unas letras blancas. Después de esto,
decidí pedir algo que estuviera como un poquito fuera de mi zona de confort, algo que no fuera algo que yo usara muy a menudo, pero que ya tenía tiempo que se me antojaba. Y miren, el diseño, el color de la tela, es un poco... no mi estilo, yo casi siempre he visto de negro, de gris o blanco, con negro, pero este me gustó mucho, se veía muy bonito en la foto. Es un vestido de estos que son como sin mangas, y luego cae una faldita así, mira. Así. Y es como que te llega abajo de la rodilla y como con un saquito o una chamarrita, y pues puedes ponértelo con zapatos o con tenis, y está muy padre. Y luego también me pedí otro vestido, que este sí es negro, pero es que yo no acostumbro a usar vestidos. O sea, he usado el mismo vestido 2 veces, porque es el único que tengo, porque han sido como eventos medio especiales, pero no acostumbro a usar vestido, y ese es un vestido un poco como de fiesta. Pero este está como relajado, miren, la manga está bien padre. Y es de tela así como algodoncito y cae aquí. Y de hecho, si no les gusta así como usarlo como vestido solito, yo pienso que igual pueden ponerse mallas o un mayón o con un pantalón de mezclilla también se puede ver padre. Si les queda muy cortito, por ejemplo. Y luego me pedí un juego de brochas porque mi brocha de maquillaje como que ya me cansó. Y siempre que las veo son súper caras. Y ya le tenía ganas a uno de estos cepillitos, que son muy suavecitos. Y sí, súper suavecito. Y trae como otros chiquitos, que la verdad es que estos yo no los voy a usar. Se los voy a regalar a Jessie porque ella sí usa diferentes para maquillarse. Pero yo solo quería este para la base. Y está súper suavecito. Y ahora viene el último artículo, que es mi artículo favorito. Lo amé. No es mi estilo tampoco, pero lo vi y dije, necesito tener este artículo. Tan, tan. Es un bolso, miren. Y aparte la cadena del bolso está muy padre, miren. Pero es un bolso doble, porque por ejemplo, pueden llevar el bolso así. Y este lo pueden usar también como una bolsita solita. O pueden hacer la piña. Nada más lo meten aquí. Y ¡tarán! Llevan un bolso de piña. Entonces me gustó mucho. Se me terminó la batería. Pero la tienda de ropa se llama Saful. Yo me gasté en esto $150 con todo y el envío. Entonces, si toman en cuenta que el envío es desde China, no es tan caro. Así es que si gustan comprar algo o ver algo, la tienda se llama Saful, Z-A-F-U-L. Les voy a dejar aquí abajito el link. Les voy a dejar también el link de todas las cosas que yo compré. Y les voy a dejar el código de descuento. Mi código de descuento se los dejo aquí abajo, pero es Gisela1212. Y por ejemplo, si ustedes compran $20, les hacen un descuento de $3. $30, $4. $40, $5, y así. Así se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción, por si ustedes quieren comprar. Si no les gustó la ropa, si no les gustan esas páginas chinas, no se preocupen, ustedes no están obligados a comprar ni nada por el estilo. Yo les estoy haciendo el video porque de verdad me gustó la tienda, me gustó la ropa. Es muy fácil, tienen también la aplicación que está para Android y para iOS. Entonces, si ustedes quieren verla, adelante, me dará mucho gusto que compren cosas padres y que puedan utilizar estos descuentos. Y pues si no les gustó la ropa, pues me pueden recomendar también otras tiendas donde podamos comprar cosas y vemos qué podemos comprar. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Espero que podamos ver muchos videos muy pronto. Voy a tratar de grabar los videos y subírselos desde Corea para que no los tengamos tan atrasados como la otra vez. Y pues nada, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por seguir aquí y espero que nos podamos ver en el siguiente video. ¡Pion! Hoy Haru me acompañó. ¿Perdón, Haru? Mira, Haru. Chucu, chucu. Ya está bien grande, Haru. Del video de Navidad donde lo vieron,
Ahora ya pesa como 4 kilos más. Miren, ya no lo puedo cargar tan fácil. ¡Ay, ay! Diles, ¡piong!